Hello. Hi, Cristina. How are you? Hi. Good evening. Hi, Edwin. How are you? Good evening. Hi, teacher. Good evening. Hi, Elizabeth. How are you? Hi, teacher. Good evening. Hi, Henry. How are you? I'm fine, teacher. Excellent. Good evening. Hi, Victor. Hi, Andres Hernandez. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Good Hi, evening. Hi, teacher. Manuel. Good evening. Hi, Jennifer. Good Hi, evening. teacher. Good evening. Hi, teacher. All right. And how are you today? How are you doing today? Let's see. Wilfredo. How are you doing today? ¿Cómo estás? Hi, teacher. Good evening. Good evening. Good. Okay. All right. Okay. Se nos metieron los extraterrestres. Good evening. Thank you. Give me a Hello. Okay, it's Jorge. Jorge, yeah. All right. Hi, Maria. How are you? Hi. Hey, good evening. Okay. Yesterday we were learning something about pronunciation, articulation, sounds, names. And today, what we are going to do, we are going to continue learning. Pero before we start class, I'm gonna make like a review from what we see yesterday. ¿Alguien me puede decir de qué hablamos ayer? De muchas cosas, ¿verdad? Pero algo que se acuerde usted de lo que hablamos. Hi, teacher. Hello. Hablamos sobre el verdadero significado o el hablado de las vocales. Okay. El sonido, sounds. Ajá, correcto. Y ahí vamos a dejar ahí los demás compañeros también que Sounds, participen. yes, Sound, el sound, sound. Los sounds de los vowels, ¿verdad? Y vamos a ver quién me puede ayudar. ¿Cuáles son los sonidos de las vocales? A, E, I, A, A. A, E, I, A. Muy bien, excelente. Sí, Cristina, dígame. Sí, eso iba a decir A, E, I, A, A. Muy bien, excelente. Ok, entonces dígame, ¿cuál es la primera regla que vimos? Solo explíquemela, sin leerla, solo explíquemela usted, como que yo estuviera aprendiendo inglés y usted me está explicando. Lo que se acuerde. Hablamos sobre las palabras que terminan en E, Okay. que le eliminamos la última vocal y pronunciamos la última consonante. Okay, es todo. ¿Y qué pasa con la otra vocal que se quedó ahí? Es muda. Okay. Ajá, esa la eliminamos. Por ejemplo, si tenemos esa Se palabra, pronuncia como se llama la palabra. Por ejemplo, si es el A, es nombre de ella, E, sí. ya no es Entonces, A. sí, correcto. Se pronuncia doy el sonido del nombre de ella. En este caso es la I. En este caso, yo elimino esa, sí, ¿verdad? Pero de mentirita. No, ahí se queda siempre. Ya se elimina porque no la vamos a pronunciar. Y se escucha la última consonante. Muy bien, Cristina. Y la vocal que quedó, entonces esa adquiere el nombre de ella. O sea, esa sería I, la vocal. La palabra sería like, ¿sí? Y pronunciaría la k, like. Very good, excelente. Wilfredo, dígame cuál es el sonido de esa. Ni un sonido, ¿verdad? Porque no se le escucha. Prende el Hola, micrófono. hola. Hoy sí, ¿verdad? Sí, hoy sí, ya. Esa es como I latina.
Como y latina, sí. Y, ajá, y entonces tenemos yesterday. Yesterday. Ok, very good. Manuel, ¿cuáles son los dos sonidos que tengo que emitir dependiendo de una regla de esa palabra? En el caso, si es. Si empieza la letra con una vocal, sería the apple. The apple, si la palabra empieza con una vocal, perfecto, la voy a pronunciar como di. Como di. Y si empieza como consonante, se pronuncia como the. The car, yeah, the car. The house, yeah. The house. Very good, excelente. Estamos bien hasta ahí, oh my goodness. Ustedes son muy buenos. Jesus Christ, ok. ¿Y cuál es la, cómo tengo que hacer yo, qué articulación tengo que hacer para pronunciar esas dos letras? Elizabeth, ¿qué tengo que hacer? Poner la lengua entre los dientes. Ok, yes, así, ¿verdad? Es todo, ya. Sí. Y entonces cuando yo digo aquí, ma, there. Entonces, ¿cómo pronunciar, cómo leería yo esa palabra, Edwin? Basado en lo que dijo Elizabeth. Galdames, teacher. Edwin Galdames, ¿sí? Mother. Yes, mother. Very good, mother. No mother, ¿verdad? Ya no mother. Mother. Yes. Very good, excelente. Estamos bien hasta ahí. ¿Qué más aprendimos, Juan Amaya? José Amaya, ¿qué más aprendimos? Oh, perdón, sobre el teacher, no se le había escuchado muy bien. Ok, perdón. ¿Qué más aprendimos? Hacer las pronunciaciones correctas con el de. De. ¿De? Con el TH. La TH, sí. Ok, pero nunca de, ¿verdad? Dijimos que nunca de. Sonaba ya sea di o da, pero nunca de. Yeah. No, nunca de. Yeah. Ese solo se saca la lengua, no se emite ningún sonido. Cuando hablamos, entonces la otra palabra, la otra letra es la que emite el sonido. Por ejemplo, ma, there. La er es la que produce ese sonido, ma, there. Ok, very good. Dennis, ¿qué más aprendimos ayer? Yo no pude asistir a la clase, profesor, no sé si se recuerdan. ¿No viste el video? ¿Me dijiste que ibas a ver el video? ¿Me prometiste? Sí, lo intenté, pero oh, créame que... Le cantamos la canción, Jennifer. Que lo que prometiste se te olvidó. Yeah, my goodness, ¿qué pasó, Denny? Pero hoy queda la clase anterior y esta clase. No, pero la de ayer es bien importante, Denny. La de ayer es... Es más, esa es la base de todo lo que viene para allá. Entonces, es bien importante. Te recomiendo que la veas porque hay muchas cosas importantes ahí que necesitas saber para que puedas entender lo que viene después. Ya. ¿Te podrías presentar a la clase, Denis, por favor? Ok, bueno, mi nombre es Denis Joshua Cardona Ramos. Tengo 25 años y pues, bueno, mi motivación es aprender inglés en estos momentos y espero llevarme bien con el segmento, ¿verdad? Y con usted, profesor. Ok, y ya empezamos mal, porque me mentiste. Ya empezamos mal, ya. Mira, Denis, ¿puedes, hablas alemán? ¿No? No. ¿Italiano? Tampoco. ¿Mandarín? No. ¿No? ¿Y inglés? No, tampoco. ¿Nada de inglés? Poco, o sea, pero... Ok, ¿me puedes hablar algo en inglés, porfa? ¿Perdón? ¿Me puedes hablar algo en inglés, porfa? Bueno, presentarme prácticamente, oh, pero... Ok, suficiente, yes. Ok, my name is Dennis. I am 25 years old.
I my work is a bank and oh yeah, I'm not less I say. Okay, very good. Good job. Very good. My goodness. Habla bastante. Te dije solo una palabra en inglés y tú todo, me diste todo una oratoria. Very good. Excelente. Good job. Good job. Sí, Denis, vamos a trabajar en qué área de lenguaje necesita más ayuda o crees tú que necesita más ayuda. Hay cuatro áreas, ¿verdad? Speaking, reading, writing, and listening. Es que para ser honesto, sí he tenido, o sea, diferentes cursos de inglés, pero nunca he pasado de un nivel básico. O sea, ¿Y por qué entonces es eso? sí quisiera reforzarlo y bueno, hoy sí con la motivación de seguir adelante. ¿Por qué nunca has pasado el nivel básico? Bueno, en algunos momentos por cuestiones económicas, en otras por cuestiones de tiempo, y siempre han habido así diferentes motivos, ¿verdad? Por los cuales no he concluido el curso. Pero hoy sí siento que es una buena opción y sí quiero aprovecharla completamente. Okay, excelente, muy bien. Entonces, ¿en qué área? ¿Crees tú que el listening te falta, o el speaking, o el writing, o el reading? Para ser honesto, creía que todas para reforzar las cuatro áreas, pero sí quizás más lo que es la gramática. Oh, Y gramática, okay. gramática y el listening, el escuchar, ¿verdad? Okay, ajá. Mira. Gramática casi no vamos a ver. Entonces ya te decepcioné, ¿verdad? Pero sí te prometo que vas a aprender a hablar. Eso sí, te prometo que vas a aprender a hablar. No te vas a hacer experto en gramática, pero sí vas a poder comunicarte, vas a saber por qué es que se dicen las cosas, cómo puedo decir las palabras, cómo puedo leer las palabras, por qué las voy a leer de esa forma. Eso sí te lo prometo. Gramática, no mucho porque el libro no se concentra mucho en gramática. Safford tiene un programa que está diseñado a que los alumnos aprendan a hablar inglés, ¿sí? No tanto en la gramática, pero sí te prepara y te da las herramientas necesarias para que tú puedas aprender lo que quieras del inglés después de esos 16 meses, es más de un año. Entonces, sí, vamos a ver gramática, sí, pero no nos vamos a concentrar mucho en la gramática porque pienso yo que antes de aprender gramática tenemos que hablar nosotros. Cuando aprendiste tú, Denis, cuando aprendiste a hablar español, no sé si posiblemente no te acuerdas, ¿verdad? Porque uno no se acuerda cómo empezó, pero yo no creo que tu papá llegó y te empezó a decir, mira, este es un verbo, este es un adjetivo, este es un artículo, esta es la estructura de la oración en español, quiero que te aprendas eso. No empezó así, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema educativo, Denis, Joshua, está diseñado para que los estudiantes no aprendan a hablar inglés, sino que aprendan gramática. Incluso en las universidades no te enseñan a hablar inglés, te enseñan gramática, te enseñan a leer, a escribir, pero no a hablar, ¿ya? Y entonces ahí es donde uno se hace bola porque dice, yo entiendo cuando me ponen un libro, entiendo, leo y todo eso, pero no entiendo cuando me hablan en inglés, ¿sí? Y esa es una gran desventaja, ¿ya? Entonces, lo que trato yo de hacer en estos programas, porque INSAFOR me permite hacer eso, es, aparte del libro, yo le doy lo necesario, lo que veo que cada uno necesita para que pueda, o sea, realizar su sueño. Yo creo que tu sueño es hablar inglés, ¿ya? Y mi sueño es que tú hables inglés, ¿ya? Entonces, yo te voy a enseñar inglés, te voy a dar las herramientas que necesitas, todo lo que necesitas. No te voy a esconder nada aquí porque si te escondo, lo mismo me pagan. No te escondo, lo mismo me pagan. Entonces, mejor hago mi trabajo, ¿sí? Te voy a enseñar todo lo que necesitas para aprender a hablar inglés, ¿ya? Para aprender a escribir, para aprender a leer, para aprender a pronunciar, para aprender a dialogar, a expresarte, ¿ya? Te voy a enseñar todo lo que se necesita. Ya depende de ti si tú lo quieres aprender.
Lo que les voy a decir a todos, y esto es para todos, que tenemos que aprender a aprender, ¿ya? A veces nosotros no nos damos cuenta que no hemos aprendido a aprender. Y de la forma que aprendemos nosotros es escuchando y viendo, ¿sí? Esa es la forma que aprendemos. ¿Qué pasaría, Dennis, Joshua, si yo estoy explicando, por ejemplo, una estructura de una oración, ¿ya? De la simple present, estoy explicando la estructura de la oración y tú no me estás escuchando, sino que lo que estás haciendo es haciendo tu trabajo que trajiste de tu empleo y lo estás haciendo mientras estás recibiendo la clase. ¿Tú crees que vas a aprender inglés de esa forma? Bien, difícilmente, o sea, casi No vas a imposible. aprender, no, no vas a aprender. No vas a aprender. ¿Por qué? Porque no has aprendido a aprender. No has aprendido que para poder aprender algo tenemos nosotros que poner atención, tenemos nosotros que estar viendo, tenemos que estar escuchando, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos, esa información la llevamos a nuestro cerebro y nuestro cerebro la procesa. Cuando alguien me pregunta, yo puedo responder y fíjate que es bien claro. Van a haber casos, ojalá que esta sea una de las clases, la excepción, porque mis 20 años que tengo de enseñar, vea, yo estoy tal vez hablando, ¿verdad? Y yo estoy viendo a los estudiantes y cuando veo que no me están poniendo atención, yo le pregunto, por ejemplo, estoy hablando acerca de los pronombres y yo veo que José Amaya no me está poniendo atención, sino que está haciendo algo en su computadora. Yo le hago la pregunta a Amaya, ok, Amaya, entonces dígame cuáles son los pronombres. Y me dice, teacher, ¿me podría repetir, por favor, la pregunta? Eso indica que no estaba poniendo atención, ¿sí? Y otro me contesta, me dice Luis, teacher, yo, levanta su mano, yo, él estuvo poniendo atención. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos que aprender a aprender, tenemos que aprender cómo aprendemos nosotros. Y si nosotros nos damos cuenta que escuchando y poniendo atención y viendo, nosotros aprendemos, eso es lo que tenemos que hacer, concentrarnos en la clase. Y de 8 a 10, anoche le dije a tu compañero, de 8 a 10, yo soy su papá, ¿ya? Ustedes me pertenecen a mí, ¿ya? Del trabajo, ya no tiene nada que ver el jefe de su trabajo de 8 a 10. Son míos, ¿por qué? Porque mi interés es que ustedes aprendan, ¿ya? Y si su interés es aprender, entonces van a hacer las cosas que yo les digo para que aprendan, ¿sí? Vamos a practicar mucho, vamos a leer bastante, vamos a escribir bastante, Denis, ¿ya? Vas a practicar bastante con tus compañeros y van a haber momentos que vas a decir, yo creo que no puedo hacer esto, pero es una ilusión solamente, ¿ya? Porque nosotros podemos hacer todo lo que queramos, ¿ya? Ayer les dije a tus compañeros que para aprender hay dos formas, ¿verdad? Hay unos estudiantes que copian para pasar y otros que estudian para aprender. Quiero que ustedes sean los que estudian para aprender, ¿sí? No el que copia para pasar. Porque si copia usted para pasar, usted va a pasar el módulo y le van a dar su certificado, ¿sí? Pero la habilidad no va a estar ahí, ¿sí? Cuando usted vaya a un trabajo y le haga una entrevista, no va a poder hablar inglés, porque la habilidad no está ahí, aunque usted tenga el cartón. Entonces, nos vamos a ayudar todos aquí. Yo les voy a ayudar, pero ustedes ayúdenme también a tener sus cámaras prendidas, a poner atención, ¿sí? En lo que estamos aquí. Si yo estoy explicando algo, usted está poniendo atención. Si su compañero está diciendo algo, usted ponga atención, porque de oír es cuando usted va a aprender. Usted va a aprender esos sonidos, pero de escuchar, si su compañero está hablando y usted está haciendo otra cosa, entonces no está en la clase, no está aprendiendo. Entonces, tengamos ese cuidado, esa responsabilidad de poner atención, ¿ok? Entonces, Denis, bienvenido a la clase, es tu clase, levanta la mano cualquier hora, si hay algo que no entendiste, por favor, deténme, teacher, no lo entendí, si te lo explico y no lo entendiste otra vez, vuelve a levantar la mano, yo te lo vuelvo a explicar, y si no te lo entendiste, vuelve a levantar la mano. Yo creo que tú te vas a cansar de estar levantando la mano, pero menos yo de estarte explicando, porque me gusta mi trabajo, ¿sí? Y me gusta que las cosas salgan bien. Soy bien demandante, me gusta el perfeccionismo, me gusta que los estudiantes pronuncien bien las palabras. Si no las pronuncian, le digo, ¿cómo dijo esa palabra?
Y repítamela por favor otra vez. Volvamos a las reglas. ¿Por qué se dice esto así? ¿Por qué es que tiene que sonar de esa manera? Ahí no me está pronunciando bien la consonante. Por ejemplo, ayer vimos esta palabra, vimos que por qué es bien importante saber de la regla esta que acabamos de explicar. Porque aquí hay unas personas que dicen, my name is, ¿ya? My name is, ¿ya? My name is Antonio. Y ellos piensan que están diciendo que mi nombre es Antonio, pero el que lo está escuchando escucha esto, name, name. ¿Por qué? Porque falta la pronunciación de la M, my name is. Y en la clase vas a escuchar mucho, me vas a escuchar mucho, y dicen, disculpe, no le entendí, my, ¿qué me dijo? Name, ok, ahí le falta la name, no escucho la ¿ya? Les voy a ayudar en eso, ¿ya? En todo eso les voy a ayudar, espero que no se me vayan a enojar, porque a veces se me enojan los estudiantes, teacher, ya estuvo, ya no me pregunte, y le pregunto porque necesita, entre más práctica tenemos, más aprendemos, ¿ok? Entonces espera eso, Denis, si te gusta que te exijan las cosas, estás en la clase correcta, ¿ya? Si no, te me vas a enojar y me vas a apagar la cámara. Y si no, ya no. Ok. Entonces, eso es lo que vimos ayer, Denis. Espero que si tienes alguna pregunta, házmela. No vayas a quedarte con la duda. Ok. Entonces, ayer vimos estas pronunciaciones, la Y, los sonidos de las vocales. Aprendimos que las vocales tienen su sonido y su nombre. El sonido es para poder entender nosotros cuando alguien habla, para poder expresar nosotros, ¿verdad? Tener una buena pronunciación. Y los nombres son para deletrear, ¿sí? Para eso aprendimos los A, E, I, O, U, o A, B, C, D, E, F, G, el abecedario. Para eso fue que nos lo enseñaron. Nada más que no dijeron para qué, ¿verdad? Pero hoy sí estamos aprendiendo eso. Entonces, eso es lo que vimos ayer. Hoy en día vamos a ver acerca de los pronouns. ¿Alguien me puede decir qué es un pronoun? Pronombre. Ok, ¿qué es? ¿Qué es un pronoun? Es como cuando no queremos decir el nombre de una persona, se le puede poner un ella, él. Ok, muy bien, ajá. Entonces un pronoun es a word that replaces the name, ¿ya? De algo, ¿verdad? De un nombre, ¿ya? Entonces es a word that replaces the name. Es la palabra que reemplaza el nombre. Tenga cuidado. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, a pronoun is a word that replaces the name. ¿Ya? A veces nosotros cometemos errores escribiendo los pronouns. ¿Ya? Vamos a ver esos errores y qué es lo que no tengo que hacer cuando uso un pronoun. ¿Ok? ¿Cuáles son los pronouns? ¿Ejemplos de pronoun? ¿Alguien me puede decir? You, I, he, she. Is okay, really you, I, she, she, he, we, yes, are, they, are, they, are no es pronoun, es are es un verbo, okay, they, it, okay, it, ¿Estos son todos? ¿Esto sería? ¿Perdón? Nuevamente you. Nuevamente you, yes, correcto, sí, ok. Nuevamente you, yes. ¿Por qué tenemos dos you aquí, Jennifer? El primer you es la segunda, es en segunda persona, el you. Y según recuerdo, hay un you también, pero en plural. Ok, sí, perfecto. Sí, correcto, sí. Entonces, hay muchas personas que no ponen el you dos veces, ¿sí? Yo les digo, no, usted tiene que ponerlo, porque si lo traducimos al español, un you es
tú y el otro es ustedes. Uno es para singular y el otro es para plural. Esto es bien importante cuando ya estemos describiendo la estructura de una oración. Entonces, el you, este puede ser el singular y este otro you puede ser plural. ¿Ya? Ahí estamos bien. Ok, very good. Excelente. Entonces, aquí dijimos que esta, la pronunciación correcta de esa, ¿cómo sería? Vamos a ver, Elizabeth, ¿cuál sería la pronunciación correcta de esa palabra? They. Ok, esto es lo que yo escuché, Elizabeth, y dígame usted por qué escuché yo eso. No la pronuncié bien. Porque no la pronunció bien, correcto. Eso es lo que yo escuché, they, yes. Y no queremos decir they, porque they sería un día, ¿verdad? Día. Y no queremos decir día, sino que queremos el pronombre. Entonces, ¿en qué estamos fallando, Edwin? Sería di. Sería di. Di, así, di. ¿En qué estamos fallando? ¿Alguien me puede decir en qué estamos fallando? En el TH. En la posición de la lengua. La posición de la lengua. Correcto. Yes. Yo no estoy viendo el they. Estoy viendo they. Yes. Estoy viendo la D, la posición de la D. Entonces, si alguien dice they, el que lo está escuchando, el que habla inglés, le va a entender que es day, que es un día. Yeah. Pero si usted le dice they, él le va a entender que está diciendo el pronombre T-H-E-Y, they. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Esto lo tiene que practicar todos los días. Le dije que se pusiera enfrente del espejo y hiciera así. Todo en el carro, cuando está en el bus, aunque piensen que, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a Cristina? ¿Qué le pasa? Anda sacando la lengua. ¿Ya? Pero solo usted sabe por qué lo está haciendo. Para que su cerebro, cuando vea y venga a leer esa palabra, va a decir, they, they, ¿ya? Y ese I es la Y, que dijimos que era sonido de I latina. They, ¿ve? They, they. Entonces ahí se escucha they, ¿ya? Acuérdense, tengan cuidado en la pronunciación. They. Ahora, tenemos primera, segunda y tercera persona plural. ¿Ya? Primera persona quiere decir que estoy hablando acerca de mi persona, I, que sería yo, ¿verdad? I. Luego sigue la segunda persona. ¿Cuál sería la segunda persona? ¿Cuál sería el segundo pronombre? Sería you. No, sería you. ¿Ya? Sería el you. Y luego, ¿cuál sería? La tercera persona singular. Esto es bien importante. Tercera persona singular. Cuando estemos conjugando los verbos, me va a escuchar decirle, mire, esta es tercera persona. This is a third person singular. Ahí es donde va a comprender qué es lo que queremos hacer. Ok, entonces, ¿cuál es la tercera persona singular, Cristina? ¿Perdón? Creo que sí. Sí, ¿verdad? She. Sí. Ajá. Esa sería la tercera persona. Singular. She, he y ¿cuál otro? Estos tres van juntos. ¿Ya? Aprendámoslo de esa manera para. Entonces tenemos el she, he, and it. Son tercera persona singular. Acuérdese, tercera persona singular. Yeah. Y luego viene el we. We, you, and they. Estos son primera persona plural, segunda persona plural y tercera persona plural. Yes. We, you, and they. Entonces, I, you, she, he, it, we, you, and they. ¿Me escuchó decir
it, ¿verdad? No dije it. It, la E, it, it. Por ejemplo, it is my friend. It is my friend. No digo it is my friend, sino it is my friend. Entonces, it, it es la pronunciación correcta. I, repitamos, I. I. You. You. She. 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 He. It. It. He. It. Este, este, lo vamos a pronunciar así. He. He. He, yes, porque he. La H en inglés, Alejandro, Víctor, yo creo que, Jorge, yeah. Este, te voy a poner el mute, no, no eres tú, sí, ok, no es, ¿verdad? Espérame, quiero ver quién es, para... ¿Alguien tiene niños? ¿Ya? Ok. Sí, Mayra es, ¿verdad? Ok, entonces tenemos el I, el U, acuérdense que es la I, U, U, yes, no es U, U. Okay. ¿Dónde no se pegaría mi modelo? ¿No de Vilma? No, no es donde mí. ¿Quién? Okay, bueno, alguien tiene niños, ¿verdad? La mía está callada. Sí. Lo que podemos hacer es que se apaguen todos los micrófonos. Sí. Y el que quede. Sí, por favor, apaguen todos los micrófonos y si yo les digo que lo prendan, lo prenden, por favor, para que. ¿Qué tal eso? Okay. Ahí estamos. Oh, okay. Very good. Okay, entonces el U, acuérdense que es EU, ¿ya? La pronunciación correcta que vamos a hacer es EU. EU, EU. Sería I, you, she, he. En esta he, la H suena como una J en español. De ahí es donde aparecemos que dice how, how. Es una how. Yeah. Entonces la H es como una J en español. He. Y luego esta, it. Yeah, it. It, it, no it, ¿verdad? Es it, porque si usted dice it, va a estar diciendo esto, it, de comer, it, ¿ya? Entonces es it, it, es como una E con sonido de I, it, 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 ¿ok? Hay que practicar eso. Luego tenemos la primera persona plural que es we, esta que you y esta que la tenemos que tener cuidado en la they, la th, they, ¿ya? They. Entonces, tenemos la i, you, la h, he, la e, it, y they. Esas son las dificultades que tenemos nosotros que lograr, ¿ya? Lograr dominarlas. You, he, it, and they, ¿ok? Esos son los pronombres y esos son los que vamos a usar. Ahora, el verbo to be, vamos a usar también el verbo to be. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be que ustedes conocen? Am, is, are. ¿Ok? Am. 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 Are. Are. Mm-hmm.
a mi mami porque me parece su culpa. Está claro. M, R, E. Is, ¿verdad? Is, ¿ya? Yeah. Esas son las tres formas del verbo to be que vamos a estar usando, ¿sí? Ahora, con el I no tenemos que tener problemas porque el am siempre va con el I am, yes, I am. El R va con you are, ¿sí? El she va con el she is, he is, it is, yeah, it is. Y el are lo ponemos con el you, we are, el you are y el they are. Esos son, yes. Entonces, esas son las tres formas del verbo to be que vamos a estar usando. I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are y they are. Esas son las formas que vamos a estar usando. ¿Ok? Entonces, tenemos los pronombres, los pronouns, tenemos el verbo to be, ¿ya? El to be, verb. Ahora vamos a discutir qué son possessive. Possessive pronoun. O possessive adjective, vamos a poner adjective. Eso se lo estoy dando porque lo vamos a empezar a ver cuando tengamos las lecturas. Y le voy a decir, mire, este es un possessive adjective, para que usted lo vaya conociendo. Los possessive adjectives son las palabras que usamos nosotros para indicar posesión de algo que me pertenece. ¿Ya? Por ejemplo, para decir mi nombre, uso el possessive adjective my. Yes, my. Para decir tu nombre, uso el possessive adjective your. Your, ¿sí? Para decir el nombre de ella, en el caso del nombre de Jennifer, voy a decir her. Como la H dijimos que era una J, entonces decimos her. Her. Para decir el nombre de Víctor, o sea, su nombre de Víctor, digo yo his. 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 ¿Ya? ¿Yeah? Y para decir el nombre de esto, o de una cosa, de un animal, digo, it's su nombre del perro. Sí, dígame, Vilma, Lisette. Y mi duda es con el sería el adjetivo posesivo, el his. Uno okay. Dice his, pero ¿cómo lo podría usted decir? ¿Cómo lo podríamos? Así como cuando nos dijo que para TH... usamos la lengua entre los dientes, ¿verdad? En este caso no logro yo captar cómo pronunciar. Así, his. Ya tenía que ser his. Como his, como una Z al final de his. 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 Así, his. His. His name his. Is. Okay. Gracias, Tich. You de nada. El we para el nuestro, diríamos our, ¿bien? Para decir de nosotros, nuestro. Y para decir de ustedes, es el mismo your. Y para decir de ellos, diríamos their. ¿Sí? Aquí la I no suena their, sino que se ve como their, solo air. There. Nada más la TH sí lleva siempre el sonido there. ¿Ya? Yeah. Ok. Entonces, vamos a decir: my name is Antonio. ¿Ya? Yeah. Entonces, aquí estoy diciendo: mi nombre es Antonio. ¿Ya? Yeah. Ahora, si estoy hablando con Víctor y le digo: tu nombre es Víctor. Voy a decir, your name is Victor. ¿Yeah? Victor. ¿Sí? Tu nombre es Victor. Your name is Victor. Y si yo estoy hablando con Victor y veo que Vilma va pasando por la otra calle, yo digo,
el nombre de ella es Vilma. Entonces yo digo, her name is Vilma. Yeah. Ok. Y al rato aparece, aparece, ¿quién más? Aparece Henry. Bien. Yeah. Caminando al otro lado de la calle también. Y digo, el nombre de él es Henry. Digo, his name is Henry. Bien. Yeah. Henry. Así, Henry. His name is Henry. Bien. Yeah. Y tengo un perrito en las manos y yo digo que el nombre del perrito, o sea, su nombre del perrito, su nombre es Bruno. Yo digo, its name is Bruno. Yeah? Its name is Bruno. Sí, ahí estoy diciendo el nombre del perrito es Bruno. Yeah? Ahora, para decir nuestra clase de inglés. Nuestra clase de inglés. Voy a decir our English. Pongo mayúscula English porque es un nombre propio. Our English class. Our English class. Yes. Nuestra clase de inglés. Our English class. Ok. Ahora, ¿por qué no escribo yo esto de esta manera? Porque así lo entenderíamos más fácil, ¿verdad? Our class English. Nuestra clase de inglés, ¿sí? Edwin, ¿por qué cree que no lo escribimos de esta forma? Edwin Galdames. Normalmente entiendo que primero va... En inglés al revés. Primero va lo primero. Es al revés en inglés, primero se escribe. Pero se me va la palabra. ¿Por qué? Se me ha escapado ahorita, teacher. Ok. ¿Alguien me puede decir por qué? Por el pronombre, porque es nombre propio. No, no. No. ¿Andrés? Ok, sí, le mencionaba, será, bueno, tengo entendido por acá, según lo que he analizado, que es porque es un, como, pronombre. No. Nuestra. No. No. No, estamos dando porque es que esta va antes, va después de English, porque English va antes de class. ¿Por qué? Porque así se escribe, English, class. Así se escribe, ¿ya? No se escribe así, pero yo lo entiendo, en español lo entiendo más fácil así, clase de inglés. ¿Por qué no se escribe así y se escribe de esta manera? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Bueno, tiene que ser entonces porque es un nombre directo, que en este caso es algo propio. Y como estamos como jugando entre el pronombre y, ¿cómo se llama? Y entre el verbo plural, algo así. Eso tengo más o menos en mente. Ok. Vea, lo que tiene que ver es porque los adjetivos en inglés van antes de la palabra que están modificando. ¿Sí? Entonces, en este caso, class es el nombre, ¿sí? Porque class, hay muchas clases, ¿verdad? Pero el adjetivo es lo que hace la diferencia entre una clase y otra. El adjetivo en este caso es English. Entonces, si este es el adjetivo, tiene que ir antes de lo que está modificando. ¿Ya? En este caso, English class, entonces, no es cualquier clase, sino que es la clase de inglés. ¿Ya? En el caso de que pongamos aquí red car. Yeah. Red car. ¿Por qué ponemos red car? Porque el adjetivo es red. ¿Sí? Y el name es car. Aunque en español nosotros decimos, hablamos así. Carro rojo. ¿Sí?
carro rojo. O sea, nosotros hablamos al revés. Pero en inglés se habla como tiene que ser. El adjetivo va antes de lo que está modificando. Red car. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos una big house. Big house. Decimos big house. House es el nombre del big, es el adjetivo. Ajá. De lo que está modificando. Por ejemplo, blonde hair. Yes. Blonde sería rubio. Y el hair sería el cabello. Entonces, ¿qué está modificando ahí al cabello? El blonde. Porque hay otros colores, ¿verdad? Podemos decir black hair. ¿Ya? Yeah. Entonces, blonde, como Cristina Beatriz, ¿verdad? Rubia, ¿ya? Yeah. Blonde hair, yes. Entonces, she is her hair is blonde, ¿ya? Yeah. She has a blonde hair. Ella tiene un cabello rubio, ¿ya? Yeah. Entonces, o podríamos decir, ¿qué color es tu gorra, Jorge Laínez? Black, ok, podemos decir black. Podemos decir black. Yes, yeah. Black cap. Yeah. Podemos decir black cap. Cap sería la gorra y el color black sería el negro. Entonces decimos black cap. Yeah. Entonces, por eso es que es English class, porque es un adjetivo. Yeah. Entonces, acuérdense, los adjetivos siempre van antes de lo que modifican. En este caso, ese es el adjetivo. Entonces, va a ir antes de lo que está modificando. ¿Ya? Y se escribe de esta forma. Our English class. Ahora, si digo su clase de inglés, de ustedes, ¿cómo escribiría? Escribiría your English class. English class. Yes. Your English class. Yes. Ahora, si decimos, Jorge, me voy a traer el micrófono. Oh, gracias, thank you. Ok, entonces diríamos, de ellos, la clase de inglés de ellos, ¿cómo diríamos? Their English class. Their English class. Ok. Entonces, esto sería mi nombre, su nombre de ella, su nombre de él, su nombre de el perro, nuestra clase de inglés, su clase de inglés de ellos, y su de ellos clase de inglés. Entonces, estos se llaman possessive adjectives. Entonces, hemos visto los pronouns, hemos visto el verb to be, las tres presentaciones del verb to be, con qué pronombre va cada verb to be, y hemos visto los possessive adjectives. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro todo? Sí, dígame, Vilma. Sí, una observación que, bueno, algo que yo estaba viendo acá, es que el cuidado del apóstrofe, ¿verdad? Apóstrofe. Porque... Ajá, porque se vaya, ahorita es el caso del it's ajá. Porque ahí, bueno, en el plural no lleva el apóstrofe. Uh-huh. En cambio, el apóstrofe me imagino que lo lleva cuando estamos hablando en singular, ¿verdad? Quizás, o cómo sería ahí la cosa, mejor dicho. ¿A dónde, Vilma? Ahorita no estamos viendo contracciones. Ahorita todo lo que está aquí. Entonces sí. Ya todo lo que está aquí no lleva apóstrofe. Todo esto, o por ejemplo, este es un possessive adjective, no es una contracción. Okay. Ya sé lo que está diciendo. La contracción de esta, eres. Sí. Ajá. Es it's, ¿ya? Pero este es diferente. Ajá. Este es una contracción, pero este es un posesivo, ¿ya? Bye. Ya vamos a ver eso. Excelente. Buena pregunta. Okay. Good question. Gracias. No, gracias a ti, Vilma. Ok, entonces los pronouns, el verb to be y el possessive adjective. ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Estamos bien? Todo bien.
Ok, very good. Ok, entonces voy a borrar esto y esto es para... ¿Cuál es esto? Dígame. Perdón. Sí. Vale, entonces, si queremos convertirlo, por ejemplo, en una oración para decir, un ejemplo, mis amigos vienen a clases, ahí igual siempre sería utilizando English antes de class, o ahí sí cambiaría, por ser una oración, pregunto. Ok, sería así, our friends come to my English class. No, en esto no cambia nada, o sea, porque es, esa es la forma como lo escribimos, adjetivo primero y después el nombre. Okay. Ahora vamos a ver el simple present. Simple present. ¿Alguien sabe acerca del simple present? Es como lo que se está viviendo. Por ejemplo, ahorita estamos en el presente, en clase. Ajá, el simple present, sí. Es la oración más simple que existe en la lengua inglesa. Yeah. Simple present. ¿Y para qué lo usamos? Para describir lo que estás realizando. Ok. Ok, sí, escribimos lo que estamos realizando. We use it to express routines. Yes. ¿Qué son routines? Rutinas, ¿qué son rutinas? Routines. Acciones que hacemos repetitivamente. Yes, acciones que hacemos repetitivamente. Yeah. Por ejemplo, I brush my teeth. Yes. Teeth. Vea, todo esto ya lo pueden pronunciar ustedes, lo pueden leer, ya lo reconocen, ya saben por qué se lee de esa forma. Vea, vamos a empezar. Esta dijimos que era una I. Yeah. Esta dijimos que era una A. Entonces, brush. Esta dijimos que era un posesivo, my. Esta dijimos que cuando teníamos dos E, se oía, se pronunciaba como qué. Como I. Como I. Y esta, para pronunciarla, dijimos que teníamos que hacer qué. Sí. ¿Ah? Perdón. ¿Vale? Sí, así. Sí. No. Tienen que sacar la lengüita, Mayra. De. Sí, no, nada, sacando, nada. No, tiene no, que, se, no se ven. No tiene que hacer nada, solo tiene que hacer esto, vea. Sí. Así. Solo esto, vea. Es todo. Nada, sonido de nada. Entonces, si yo leo esta palabra, esta, yo voy a decir teeth. Teeth. ¿Sí? Que son dientes. Teeth. Teeth. ¿Ya? Es bien bonita, dígame. Una consulta, o tengo una duda. Juan, sabemos que la O y la U en dadas ocasiones se pronuncia como A. Sí. Ajá. Entonces, al momento de escuchar, ¿cómo podemos saber si se trata de una O o de una U? ¿Cómo O y U? O sea, vaya, si hay, alguien me está hablando, el sonido de la O y de la U es en ciertas ocasiones como el A. Uh-huh. Mother. Uh-huh. Entonces, cuando estoy hablando con alguien, digamos que, por ejemplo, que uh-huh. alguien me está haciendo para poder yo escribir lo que me dice, uh-huh, ¿sí? ¿Cómo puedo diferenciar entre la, cuando me dice una O una U? Ok. Una O. Ok. Vea, la O, la O es una A con sonido de O. Vea, A. ¿Ve? Digo O, pero hago como A, ¿verdad? A. Ma. Ma. There. No digo ma. Ma. Mother. Digo ma. There. ¿Yes? Ma. There. Y cuando digo up, ¿sí? Up.
ahí bajo la mandíbula y digo up, up, ¿ya? Al contrario de ma, there, ma, other, ¿ya? Mother, no se oye como una A que se bota, la U sí se oye como una A que se bota, but, ¿sí? But, ¿ya? Y la otra, ma, ma, but, ma, ma, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, su oído va a poder reconocer esos dos sonidos conforme usted los vaya diferenciando, conforme usted los vaya practicando y hablándolo. Después va a ver que, oh my goodness, ya veo la diferencia. Por ejemplo, de esta, vea. ¿Cómo sé yo? Le voy a pronunciar las dos y me dice si escucha la diferencia o no la escucha, ¿ok? ¿Ya? Ok. Ok, vea. Esta es cat y esta es cat. Cat, cat. Cat, cat. ¿Me escucha la diferencia? Sí, escucho la diferencia. Ahora, hágalo usted. Cat, cat. No se oye diferencia. No se oye diferencia. No se oye, ni tampoco usted oye la diferencia. Sí. ¿Por qué? Porque esta tiene que hacer esto con la A. Ahora léalo. Como tal, como está ahí. Así, literal, así literalmente como yo le escribí aquí. Caet. Caet. Dígalo, repítalo. Caet. 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 Diga. Caet. Caet. Diga. Caet. Ya va llegando. Caet. Diga, siga. Caet. 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 Okay. Cat. Ahí está. Ahí está. Cat. Ahora cat. Diga esta. Cat. Cat. ¿Ve? ¿Ya vio? Mayra, uh-huh. Dígame si no yo diferencia entre cat y cat cuando él la dijo. Sí, se oyó. Sí, se escuchó. Pero es de que usted empieza a producir esos sonidos. A producir, porque yo le dije que esta era una A, ¿verdad? Usted me escuchó A. Y usted dijo, bueno, pero ¿cómo A? La A es A, la O es A y la U es A. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia? A hoy ya está viendo que la esta no es A, sino que es A. ¿Sí? A. Como un sonido como AE. A. Cat. Ahora, ¿cuál es el ejercicio que yo quiero que usted haga para que usted pueda hacer esta, el sonido de la A? No sé si ha visto el Terminator. Terminator, la película Terminator. Las primeras sí, pero cuando okay. Era ok, bueno, lo, sí. Pero lo que me interesa es cuando él dice I'll be back. No, sinceramente no me acuerdo esa parte. Ok, cuando dice I'll be back, yeah. Y esto lo dice así porque quiere acentuar algo, que la gente ponga atención en eso, porque lo que él dice es esto, back. Yeah. No back. Oiga la diferencia. Este es back y este es back. ¿Sí? Si yo pronuncio esta correcta, voy a decir I'll be back. Oiga, si yo la pronuncio con esta, voy a decir I'll be back. ¿Qué es lo que dice Schwarzenegger? Dice I'll be back. Yeah. Con un acento así, con un acento latino, le llaman ellos. I'll be back. Yeah. Pero la pronunciación correcta es back. I'll be back. Yeah? No back. Back sería esto, que es una cubeta. Entonces, I'll be, regresaré cubeta. Yeah? O yo cubeta, algo así. Yeah? Entonces, le voy a dejar, no solo a usted, sino que lo que quieran hacer este ejercicio, ¿verdad? Ok. Vamos a decir, vamos a leer estas tres palabras. Una es cat. Digamos, cat. 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 Rat. 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 Fat. Rat. Fat. Yes. Fat. ¿Se escuchó? Yeah. Se escuchó bonito.
Oiga, no se le escuchó cat, rat, pat. No se escuchó así. Bien. Entonces, siempre póngale usted una E aquí a ellas, pero imaginariamente, ¿verdad? Imaginariamente. No, no se la va a escribir. El teacher dijo que así se escribía. No, no, imaginariamente usted le pone ahí y hasta que su cerebro y su articulación haga ese sonido. Cat, rat, fat. Yeah. Right. Mm-hmm. Yeah. Okay. Para que no le vaya a salir este cat cat. ¿Sí? Porque cat es una cat. Cortada y cat es un cat. Animalito. ¿Sí? Si usted le dice a alguien, mire, I have a cat. ¿Dónde lo tiene? Oh, my God. Are you okay? Le va a decir, are you okay? Y usted, yes, I'm okay. I just said that I have a cat. Yeah, cat. Where? ¿Dónde le va a decir? ¿Sí? Usted está pensando que está diciendo gato y el otro está entendiendo que está diciendo pensando cortar. Es una cortada, yeah. I have a cat. Cat, my cat. Yo quiero. Yeah. Yo también. Pero no. La otra es cat. Yeah, I have a cat. Hasta que ustedes, no, es un miau. Ah, cat. Oh, my goodness. You scare me. Me asustaste. Yes. No, cat. Kitty. Yeah, kitty. Yeah. Entonces, este ejercicio. Cat, rat, fat. Y cuando yo esté listo, me dice, teacher. Cat. I got it. Ya tengo esa. Digamos. Cat, rat, fat. Ok, le voy a decir. Cat, está bien. Rat, si yo le escucho esto. Si yo le escucho esto, le voy a decir todavía no. Siga practicando. Yo le escucho cat, rat, fat. Entonces le voy a decir, siga practicando. Yo tengo que escuchar cat, rat, fat. Oiga, la diferencia. Cat, rat, cat, fat. Fat. Yeah, fat. Yeah. Bite. Right. Yeah. Y ya después right. Puedo decir, rata de dos patas. Yeah. Ya no la va a cantar así rata, sino que rata de dos patas. Yeah. Ok, entonces ese ejercicio para la pronunciación, ok. Entonces decimos, I brush my teeth. Eso es una, dijimos, que lo usamos para routine. Una routine es algo que hago todos los días, lo que dijo su compañera. Entonces, el simple present me sirve para decir routines, que algo que hago todos los días. Alison. También para decir cosas ciertas, verdaderas. Por ejemplo, puede decir, the sun rises on the east. Yeah. The sun rises on the east. Vea, todas estas palabras ya las podemos decir. ¿Por qué? Porque ya aprendimos the, ya aprendimos que esta es una A, podemos decir sun, ya aprendimos que esta es una rises, porque tiene esta, la termina con E, tiene una consonante y tiene una I vocal, rise. Ya, yeah, pero como es tercera persona, le ponemos rises, ya vamos a ver las terceras personas. On, no lo hemos aprendido todavía, pero es una preposición. The, y esta, aprendimos que cuando van dos vocales juntas, esta vocal se elimina, yes, yeah, de mentiritas, se elimina y esta agarra el nombre de ella, que es I. Entonces, east. Yeah, y se escucha la T al final. T, t, east. Entonces, the sun rises on the east. ¿Verdad? The east. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Que el sol siempre se levanta en el este, ¿verdad? Eso es correcto, ¿sí? Y se mete en el west, en el oeste, ¿ya? ¿Ok? El sunset, ese se llama sunset. Ok, entonces nos sirve, simple present nos sirve para express routines y para decir cosas verdaderas. True statements.
Para eso nos sirve el simple present. Nomás estamos viendo qué es el simple present y para qué sirve. Después vamos a ver la estructura, ¿ok? No se preocupe que, bueno, está hablando de simple present, pero ¿cuándo lo va a enseñar? Ya. Primero, ¿para qué nos sirve? Ya. Ya cuando veamos, oh, entonces es algo que necesito aprender. Lo vamos a aprender, ¿ok? Entonces, también para decir cosas permanentes, o sea, permanent statement, states, ¿ok? Permanent states, estados permanentes. Por ejemplo, I live in San Salvador. Yeah. Eso es verdadero, ¿verdad? I live in San Salvador. Me sirve para decir cosas verdaderas. Entonces, nos sirve para decir, lo usamos el simple present para tres cosas. Para express routines, para express true statements, cosas verdaderas, y para express permanent states, cosas permanentes. Yes. I live in San Salvador. Esa es una cosa permanente. Yeah. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Vamos a tomar un break porque Mayra me está diciendo, teacher, hora del café. Okay. Vamos a tomar un break. Voy a pasar lista. Today is Tuesday 7th. Brandon Adrián. No. Cristina Beatriz. Here, teacher. Agua. Cristina. Mayra, ¿por qué le tomó foto, Mayra, ¿Por qué le tomó foto, Mayra? ¿Ah? No lo alcancé a anotar, entonces, por si lo borra, ya lo tengo acá en foto para anotarlo en el cuaderno. Oh, my goodness. No se lo iba a borrar. Okay. Dennis Joshua. Here. Thank you. Edwin Alfredo. Mama. Here. Thank you. Edwin Esaú. Here, teacher. Thank you. Elizabeth del Carmen. Mama. Here, teacher. Mama. Okay. Gil Yvonne. I'm here. Thank you. Henry Alfredo. Thank you. I'm here, teacher. Thank you. Jennifer Beatriz. Over here. Thank you. Jorge Alberto. Thank you, José Enrique. Okay, y Luis Alejandro. Here. Thank you, Manuel Eduardo. Here, teacher. Thank you, María Isabel. I'm here. Thank you, Mario Germán. Okay, Mayra Isabel Recinos. Como dijo Hugo, teacher. Perdón. No sé si me mencionó. Sí, Mario Germán González Burgos. Present. Okay, thank you, sir. Mayra Isabel Recinos. Here, teacher. Thank you. Ya le arreglamos eso, ¿se vio? Sí, sí. Oscar Andrés. Oscar. Oh, I'm here. Thank you. Víctor Alejandro. Here, teacher. Thank you. Entonces solo nos faltó José Enrique, ¿verdad? No está ni Brandon Adrián. Adrián. A mí no me ha mencionado. Ahí está José Amaya. José Amaya. Y contestó. Contestó. Ok. Vilma Lisette. Here, teacher. Wilfredo Antonio. I am here, teacher. Thank you. José Amaya dice que contestó. No lo escuché. José Amaya. Ok. Ya se fue al receso. Ok, Brandon Adrián. Ok, thank you. Ok, let's take a break, a 10 minutes break, and we'll come back at 9:18. Vamos a regresar a las 9:18. Enjoy your break. Wait a minute. Ok. Gracias, teacher.
Hello. Hi. Hi. Hey. Hi. How was your break, Jennifer? Hi, Jorge. Really bored. Bored. Oh, my God. I'm sorry. I'm sorry. I took too long. All right. Okay, very good. Entonces, ya vimos los tres usos del simple present. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, por ejemplo, la estructura. Vamos a aprender acerca de la estructura, de cómo va el estructurado. Y vamos a hacer, por ejemplo, I play, vamos a hacer, I play soccer. Yeah, soccer. Yeah. Entonces, dijimos que los pronombres son los que reemplazan a los nombres, ¿verdad? I play soccer. ¿Cuál sería el second person, el pronombre de la segunda persona? You. You, yeah, you. Buena pronunciación, Jennifer. You play soccer, yeah. You play soccer. Ahora viene la tercera persona singular. ¿Cuál sería? You play soccer. No. She. Okay, she play soccer, yeah. Soccer. Okay. Aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, yeah. She play soccer. Entonces, en la tercera persona singular le vamos a agregar una s al verbo, dependiendo. Aquí sería she plays soccer. Plays. She plays soccer. En el he, esta tercera persona también, le vamos a agregar la s al verbo. He plays soccer. Plays. Uh-huh. Yeah. En la tercera persona también, sí, dígame, Víctor. Teacher, solamente, no sé si es mucha molestia dar como una retroalimentación de eso, es que tuve un problema de conexión. ¿De qué? De lo que está explicando ahorita. Oh, lo que estamos, ok, nos quedamos antes del break, dijimos que el simple present, el uso que le damos al simple present, ¿verdad? Dijimos que el simple present lo usábamos para hablar, express routines, para hablar de cosas verdaderas y cosas permanentes, ¿ya? Por ejemplo, express routines, I brush my teeth, ¿ya? Que lo hago todos los días. Verdaderos, the sun rises on the east. El sol sale en el este. Y cosas permanentes, I live in San Salvador. Entonces, esos son los usos del simple present, que vamos a irlo viendo. Ahora estamos hablando de la estructura del simple present. Vamos a hablar de la estructura del simple present. Y antes de hablar de la estructura, estamos viendo los pronombres que voy a usar para escribir el simple present. Y llegamos al tercera persona singular. ¿Se acuerdan que escribimos lo singular? Y dijimos que en la tercera persona singular le vamos a agregar la S al verbo. Una S al verbo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Y luego decimos we play soccer, yeah. You play soccer, yeah. Y they play soccer, yeah. En este caso estaríamos diciendo yo juego
balompié, tú juegas balompié, ella juega balompié, él juega balompié, esto es plays soccer, en caso que fuera un perrito que jugara fútbol, ¿verdad? It plays soccer, siempre lleva la S en terceras personas singular. We play soccer, jugamos balompié. You play soccer, ustedes juegan balompié. Y they play soccer, ellos juegan balompié. ¿Sí? Esto es el verbo, ya todo conjugado con todos sus pronombres. Así es como escribimos nosotros el simple present. Esta es una conjugación de solo un verbo, ¿verdad? Entonces, eso aprendimos que a la tercera persona le agregamos que la S, ¿ya? ¿Sí? Ahora vamos a ver cuándo es que yo le agrego la S o qué más le agrego yo la S a las terceras personas. ¿Sí? Hay reglas. Vamos a ver cada una de esas reglas. ¿Ok? Entonces, una de las reglas, rules. Yeah. La rules. ¿Ok? Cuando el verbo, le agregamos una S al verbo en las terceras personas, dijimos, ¿verdad? Pero si el verbo termina en Y, el verbo termina en Y, fíjese lo que va a hacer. Como por ejemplo, try. ¿Qué es try? Probar, yes. Tratar de hacer algo. I try very hard. Trato bien duro de hacer. Entonces, si el verbo termina en Y, si en una Y, entonces usted reemplaza la Y por la Y, y latina, perdón, y le agrega el ES. Entonces, try becomes tries, ¿ya? En la tercera persona. Por ejemplo, yo digo José tries to learn English. Yes. Ahí diría, José trata de aprender inglés. Yeah. José tries to learn English. Si el verbo termina en Y. ¿Estamos ahí? Ahora, si el verbo, vea, si el verbo termina en una S o X, si termina en una X, X, ¿ya? Si termina en SH, si termina en CH, o el verbo termina en SS, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? En el caso, vamos a poner, en el caso de cross. Cross es cruzar, ¿verdad? Cross. Entonces, lo que hacemos es, le agregamos la IS al verbo en la tercera persona. En el caso de que, digamos, Edwin crosses the street. Yeah. Ahí digo, Edwin cruza la calle, ¿sí? Entonces, ¿qué hice al verbo cross? Le agregué la IS en la tercera persona. Estamos hablando de las terceras personas. ¿Qué es lo que hacemos en la tercera persona? Entonces decimos, Edwin crosses the street. Entonces, si usted está escribiendo algo y yo le digo, mire, pero esta es tercera persona, ¿qué le tengo que hacer al verbo? Usted me va a decir qué es lo que le va a hacer y por qué es que lo va a hacer. Si cumple alguna de las reglas que estamos viendo, ¿ya? ¿Ok? Ese es el caso de que terminen eso. Si el verbo termina en una O, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, le agregamos IS al verbo también. En el caso de go, ¿ya? Go es ir, ¿verdad? Pero si yo escribo tercera persona, voy a decir Vilma, le voy a agregar la ES en la tercera, goes to the movies. Vilma goes to the movies. Yeah. Vilma va al cine. ¿Sí? Le agregué la IS al verbo go en la tercera persona. Vilma goes to the movie.
¿Estamos bien ahí? ¿Ya los confundí o todavía no he logrado confundirlos? Sí, a mí sí, teacher. Okay. Ya me confundí un poco. ¿Dónde es que se confundió? A la hora de cambiar la forma de expresar Vilma, va al cine. Creí que iba a poner como Vilma de películas o algo por el estilo. Sí, el verbo es ir, ¿verdad? El verbo es, por ejemplo, dice aquí que los verbos que terminan en O, en este caso, el verbo que estamos usando es go, ¿ya? Entonces, si el verbo termina en O, ¿ya? Cuando voy a escribir con las terceras personas, yo le agrego la IS al verbo para indicar que Vilma va. Ahí dice Vilma va al cine. ¿Sí? No puedo escribir Vilma go to the movie, porque eso gramaticalmente está incorrecto. Se escribe Vilma goes to the movie. Le agrego la ES al verbo, porque estamos hablando de tercera persona. Dígame, Jill Menjivar. Gracias. Sí, solamente cuando los verbos terminan en O, sí, agregamos ¿no? IS. IS, sí. Ah, vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, do, el verbo do, ¿ya? Yeah. Do. ¿Ya? Yeah. Entonces, do es hacer, ¿ya? Yeah. Vamos a decir que Jill hace su tarea. Jill hace su tarea. Entonces decimos Jill, como el verbo es do, ¿qué hago? Le agrego la ES, ¿verdad? Entonces digo, does her, her ya lo vimos que es un posesivo, su de ella, ¿verdad? Her homework. Yeah. Jill does her homework. Entonces, al verbo do le agregué la IS porque es la tercera persona. Si fuera la primera persona, solo diría I do my homework. Yo hago mi tarea. Yo hago mi tarea, sí. Hago mi tarea, sí. Pero como es Jill, la tercera persona, Jill hace su tarea. Para decir hace, digo Jill does. Does her homework. Her homework, her homework. Yes. Mm-hmm. Okay. Okay. ¿Estamos thank bien you. Ahí? Yes. Okay. Teacher. Señor, dígame. En este caso, el que se le agregaría la E y la S, uh-huh. solamente a she y a he. Y el it. Y el it, ok. Porque son, ve, aquí tenemos que son las terceras personas, ¿sí? Acá. Sí. Y al it, se le agrega y es al it. Si el verbo termina en y, al verbo, al she, he o it, se le agrega I, E, S. Ok, perfecto. Ok. ¿Los demás estamos bien ahí? Ok. Entonces, vamos a esto sería en la affirmative. Affirmative. Pero no hablamos siempre en affirmative, hablamos en negative también. ¿Ya? Yeah. El simple present en negative también lo tenemos que aprender. Y la negative form, el affirmative, ya vimos que la estructura es subject plus verb plus complement. ¿Ya? Yeah. Esa sería la estructura del affirmative del simple present. Complement. Yeah. Complement. Y el ejemplo sería Henry works in a company. Yeah. Henry works in a company. Yeah. Say Henry, pero es Henry con I. Henry works in a company. Entonces aquí le ponemos la S al verbo, ¿por qué? Tercera persona. Tercera persona. Y digo Henry works in a company. Esta sería afirmativo. Pero el negativo, ¿ya? El negativo, la estructura sería el subject
plus auxiliary verb, que el auxiliary verb puede ser do or does, dependiendo si es tercera persona, ¿verdad? Plus verb, plus complement. Complement, ¿ya? Ok. Entonces, como es el negativo, en este le ponemos el don't, y en este le ponemos el doesn't, porque es negativo. Doesn't. Así. Don't y doesn't, dependiendo si el subject es tercera persona, más el complement. Entonces, vamos a agarrar el ejemplo que tenemos de Henry works in a company. Basado en la estructura que tenemos para convertir una oración positiva o affirmative to a negative, le agrego el auxiliar, ¿verdad? Entonces tenemos Henry, aquí usaría el don't o el doesn't. Don't. Doesn't. El doesn't lo ocupamos para terceras personas, le dije. Yeah. Entonces Henry doesn't work. Sería works o work sin la S. Con la S. Ok. Con la S. En este caso, cuando nosotros usamos un auxiliar, el verbo lo escribimos en su forma base. ¿Cuál es su forma base? Sin la S. Sin la S. Acuérdese, cuando uso un auxiliar, el verbo lo escribo en su forma base, sin la S. Ya. Entonces, aunque este sea tercera persona, este lo escribo en su forma base, que no tiene la S. Aquí lo escribí tercera persona y lo escribí con la S, pero como aquí estoy usando un auxiliar, entonces este lo escribo en su forma base. Entonces diría, Henry doesn't work in a company. Yeah. Henry doesn't work in a company. Okay. Vamos a ver. Jennifer, ¿le gusta la música? Yes, I like it. Okay, Jennifer. Vamos a ver. Jennifer, listen to music. Listen to music. Ahora vamos a ver. Dennis, Joshua, dígame que Jennifer no escucha música. Jennifer doesn't listen to music. Jennifer doesn't, very good, doesn't listen, aquí, listen to music. Yes, Jennifer doesn't listen to music. Ahora, en este verbo, vea, Dennis lo leyó muy bien. En este verbo, hay unos dicen listen, ¿ya? Yeah. Y la pronunciación correcta es, se omite la T, ¿ya? Yeah, y se dice listen. Yes, listen. 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 Yeah. Listen to music, ¿ya? Yeah. Jennifer doesn't listen to music. Yeah. Okay. Very good. Edwin, ¿toca algún instrumento? No. No. Ok. ¿Canta? Tampoco. Ok. Pero sí come, ¿verdad? Come pupusas. Yeah. Ok. Vamos a poner que Edwin eats pupusas. Ya, yeah, pupusas. Ya. Yeah. Ahora, Elizabeth, dígame que Edwin no come pupusas. Sería Edwin doesn't eat
pupusas. Yeah. Okay. Ya no sería Edwin doesn't eat, ¿verdad? Sino que Edwin doesn't eat pupusas. Se le quita la S. Se le quita la S. Se escribe en su forma base. Very good. Excelente. ¿Alguna pregunta de cómo hacer oraciones negativas? Ya aprendimos las positivas, las affirmative, negative. Aprendimos la estructura de la affirmative, la estructura de la negative. Ahora la otra, pero sí, dígame, Elizabeth. Solo una consulta. Con las reglas de las, para las terceras personas, solo eso sería. Sí, hasta ahorita esas vamos a ver. Ah, ok, perfecto. Sí. En el camino vamos a aprender más, ¿ok? Ok, gracias. Ok, entonces vamos a ver las interrogative. Las interrogative, las oraciones. ¿Está haciendo aquella que ha quedado usted? ¿Perdón? Dígame. José Amaya. Tiene levantada la mano. Yes, teacher. ¿En dónde podemos usar el don't? El don't, ok. Por ejemplo, I eat pizza. Pizza. Yeah. Yo como pizza. Yo digo, I don't eat pizza. Yeah. Ahí usamos el don't. O lo podemos usar. We work hard. Trabajamos duro. O puedo decir, we don't work hard. ¿Ya? No trabajamos duro. Entonces, el don't lo usamos en otros pronombres que no sean terceras personas. Ok. Ok. Very good. Entonces, en el caso de la interrogative, y la interrogative son las questions, las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, la estructura de la interrogative es el auxiliar do o el does. Empieza con el do o el does. Luego viene el do subject, ¿ya? Luego viene el verb, ¿ya? Y luego viene el complement. ¿Ya? Esa es la estructura que tenemos que aprender de las interrogative, ¿ya? Entonces, para decir, Elizabeth juega básquetbol, ¿juega Elisa básquetbol? Para hacer esa pregunta, entonces, ¿empezaríamos con qué? Con el auxiliar, ¿verdad? El do o el does. Y como es tercera persona, ¿cuál auxiliar usaríamos? ¿El do o el does? El does. El does, yes. Entonces, el does. Digamos, does. Y viene el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Elizabeth. Does Elizabeth. ¿Ya? Yeah. Y luego, ¿qué viene? El verbo. Play. Does Elizabeth play? Soccer. Basketball. No, basketball. Basketball, yeah. Y le ponemos el question mark. Does Elizabeth play basketball? Yeah. Las respuestas a ella sería yes, she does, o sería en la negativa no. No, she doesn't. Entonces, does Elizabeth play basketball? Yes, she does. Oh, no, she doesn't. Podemos contestar de la forma larga. Yes, she does play basketball. Oh, no, she doesn't play basketball. Pero naturalmente, cuando se habla en inglés, no se repite la pregunta, la respuesta con la pregunta. Solo decimos, yes, she does, o no, she doesn't. Si me preguntaran, do you play basketball? Yes, yo diría, yes, I do.
O la otra sería, no, comma, I don't. Yeah. Yes, I do, or no, I don't. Okay. Por ejemplo, si le pregunto a Víctor, Víctor, do you work? Do you work on Sunday? Yes. ¿Cómo me contestaría usted, Víctor? Do you work on Sunday? Yes, I do. Yes, I do. Yes. ¿O si es negativo? No, I don't. No, I don't. No, no, I don't. No, I don't. Yes, very good. En el caso de que yo le diga, Cristina, do you go to church? Do you go to church? ¿Qué es church? Iglesia. Do you go to church? Yes, I do. Yes, ¿qué? Yes, I do. Yes, I do. No. ¿Y qué es yes? ¿Qué es sí. Yes? Sí, yo asisto, sí, yo voy, creo que sí, es. Pero lo que usted me está diciendo, el yes, ¿qué es yes? Yes. ¿Perdón? Sí. Yes. Oh, yes. Oh, okay. Yes. 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 Este quiso decir yes. Yes. Okay. Sí, porque me lo dijo yes. Me dijo sí, sí. Yes, ¿verdad? Me confundí. Yes. 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 Yes, I do. Yes, yes. I do. Oh, si dijera que no, ¿va? Yes, I don't. ¿Cómo yes otra vez? No, I don't. Ok, no. No, yes. I don't. La negativa y I don't. Very good. Excelente. No, I don't. Yes. Very good. Excelente. Entonces, esa es una negativa. Mayra. Do you like tamales? 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 Yes, I do. Ya casi. Yes, I do. Very good. Yes, I do. Vilma, do you like romance movies? Yes. I do. Yes, I do. Very good. Excellent. Okay. Dennis, pregúntele a Manuel si él juega en el parque todos los días. Manuel, do you play in the park today? ¿En qué me dijo? Permítame. Sería Manuel, do you play in the park? Ok, esa palabra no se la entiendo. In the park. In the park. In the park every day. The park. The park. ¿Por qué the park? The park. The park. En el parque. El parque. No, pero la pregunta es por qué the park. In the park. Porque comienza con consonante. ¿Y la regla qué dice, Mayra? The park. Mayra Isabel, ¿qué dice la regla? ¿Cuándo suena the y cuándo suena da? ¿No se la sabe, Reina? Oh, Mayra. No. Tiene que aprenderse. No, sería the park. Tiene que aprenderse. The park. Ok, sí, es the park. ¿Por qué the park? Porque empieza con una consonante. Porque empieza con una consonante. ¿Y por qué es que le dije yo a él que no entendía D?
porque de no existe. Yes. Entonces es di la pronunciación o da. Ya. Esas son las pronunciaciones. No se escribe así, Denny, sino que la pronunciación, ya. Se escribe así, ya. Se dice di cuando la palabra que le sigue a ese artículo empieza con un sonido de vocal. Por ejemplo, si tengo yo the apple, ahí voy a decir the apple, ¿sí? Y da cuando comienza con consonante. Por ejemplo, the house, ¿ya? Voy a decir the house y se escribe así, the house. The apple and the house. Entonces esa regla, Dennis, se la voy a volver a preguntar porque usted va a seguir diciendo de, no se preocupe, va a seguir diciendo de. Y le voy a preguntar, ¿cómo dice aquí? ¿Por qué se dice de? ¿Por qué se dice da? ¿Por qué se dice di? ¿Ok? Excelente. Entonces, muy buen trabajo, Dennis. Solo esa palabra, da, di, pero eso lo vamos a arreglar, no se preocupe. Manuel, ¿do you play in the park? Le preguntó Dennis, Manuel. No, I don't. No, I don't. Yes, okay. Ahora, Manuel. Se puede agregar como no, I don't play in the park. Sí, se puede agregar, pero dijimos que como era, vamos a tratar de evitar la redundancy, la redundancia, ¿sí? Como cuando digo, Dennis, voy a subir para arriba, okay. Yes, hay una redundancia ahí. Vilma, te estoy viendo con mis propios ojos. Okay, teacher. Ya. No hay otros ojos con los que lo puede ver, ¿verdad? Solo no tengo que decir mis ojos, mis propios ojos, porque solo con eso lo puede ver. Entonces, cuando decimos Manuel, do you play in the park? No, I don't play in the park. Entonces estás volviendo a repetir lo que te preguntaron, solo dices no, I don't. Esa se llama short answer, pero sí se puede contestar. O sea, no hay nada de malo contestar eso, ¿ok? Sí lo puedes contestar, Manuel, no te preocupes. All right? Ok. Jill, pregúntele a Vilma si le gustan los gatos. Acuérdese, gato, aprendimos cómo decir gato. Yes. Ok. Vilma, do you like the cat? ¿Está bien? Sí. Vilma, do you like cats? Okay. Excuse me. Yes, I do. Yes, I do. Very good. Yes, I do. Yes. Yeah. Ahora, Cristina, dígale a Mayra, pregúntele a Mayra si a Vilma le gustan los gatos. No se le escucha, Cristina. Sí. No tenga miedo al éxito, ¿ok? Pregúntale, dígale, Mayra, ¿le gustan los gatos a Vilma? Eso es lo que le va a preguntar. Mayra, do you like cats? Vilma. Cats. Mayra, do you like cats? Okay. Pero yo lo que quiero que le pregunte a Mayra si a Vilma le gustan los gatos. No sé cómo. ¿No sabe cómo? Ok, ayudémosle, clase. Comenzaría la pregunta con das, que es para tercera persona, o sea, refiriéndose. Muy bien, excelente, a excelente, ayudémosle. Entonces, ¿cómo la formularíamos la pregunta? Mayra. Mayra. Das. Das, muy bien. Vilma. Vilma, ajá. Like cats. Like. Cats, yes, very good.
Yes. Very good. Yes. Mayra, does Velma like cats? Yes. ¿Por qué? Como estamos hablando de una tercera persona, la tercera persona siempre lleva does. ¿Estamos bien, Henry? Yes, teacher. Ok, entonces pregúntele a Edwin si a José le gusta el balompié o el soccer. Elizabeth, prepárese porque usted va después. Ok, teacher. Josué dijo, ¿verdad? Sí. Josué, you like soccer. Hay tres personas. ¿A quién le está preguntando usted? ¿A Josué? ¿De quién? ¿Se acuerda que le dije que cuando les preguntara y me contestaran con otra cosa es porque no estaban poniendo atención? Ya. Yeah. Ok, pongamos atención. Yeah. Lo que estamos haciendo es, le estamos preguntando a tercera persona. En este caso le vamos a preguntar a Henry si a José le gusta el fútbol. Tendría que empezar con Henry, entonces. Correcto, sí, correcto. Henry does. Does, muy bien, ajá. You like soccer. José. José, very good, yes. That's José, ajá. Like. Very good, like. Soccer. Like soccer. Soccer, yes. Very good, ajá. Henry, does José like soccer? Yes. En caso de que usted lo quiera invitar a José a jugar soccer, usted le pregunta a Henry, Henry, does José like soccer? Yeah. Entonces, ¿qué le va a decir Henry? Henry, ¿cómo va a contestar? Yes, I do. I don't. Él está preguntando si a José le gusta el soccer. Le voy a decir, I don't know, no sé. Va a tener que preguntar a José, ¿verdad? Si él le gusta el soccer. O si no, le va a decir, I don't know. Ok, very good, excelente. ¿Cómo nos sentimos ahí? ¿Hay alguien que se siente como que no estuvo bien claro esto? Este es el simple present. Aprendimos el simple present ya. Ya salió de lo que tenemos que aprender. El simple present, aprendimos la affirmative, la negative form y el interrogative. Yes. Aprendimos cómo a preguntarle de una tercera persona, hacer una pregunta de una tercera persona, de una segunda persona, de una primera persona. Aprendimos el auxiliar, el does, el don't, cuándo usarlo. Yeah. Y aprendimos también las estructuras, tres estructuras, de cómo van estructurados cada uno de ellos. ¿Sí? Aprendimos los pronombres, aprendimos con qué pronombre va cada forma del verbo to be, aprendimos que hay tres formas del verbo to be, el am, is y el are, aprendimos el possessive adjective que indican posesión, para decir, por ejemplo, su nombre es Cristina, her name is Cristina, yes. Ya puedo decir yo, su nombre es Cristina, ¿ya? Yeah. Ya puedo decir, su nombre es Manuel. His name is Manuel. Yeah. Entonces, esas cosas hemos aprendido. Aprendimos la pronunciación de la A. Yeah. Que habíamos, al principio, escuchamos que era A solamente. Hoy vimos que le tengo que agregar una E ahí al final de la A para que se escuche bien. Y las tres palabras que nos quedó de ver de pronunciarlas son rat, fat y cat, ¿ya? No se va a escuchar rat, fat, cat, ¿ya? No.
rat, fat y cat. ¿Ya? Aprendimos esas tres cosas. ¿Alguna pregunta de lo que hemos, algo que no quedó muy claro? ¿No? Ok, sí, dígame, Vilma. Fíjese que yo tengo una consulta. Okay. Yo hice la tarea y fíjese que a mí me salió un error y yo he quedado con la duda. Ok. Porque ayer estuvimos viendo, bueno, son lo que entendí, ¿verdad? Uh-huh. Ahí salía como que pusiéramos, que seleccionáramos la palabra que hacía falta, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, aparecía I y decía ensambler, algo así. Pero entonces seleccionábamos am y a, uh-huh, y estaba an. Entonces yo seleccioné a ensambler, uh-huh, y me salió mala. Entonces yo quedé con la duda cuál debió haber sido la respuesta correcta. Ok, ahorita la vamos a ver todos juntos, ok. No se preocupe, gracias por las preguntas. Yeah. Ajá. Ok, entonces vamos a irnos a la plataforma. Todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, teacher. Ok, very good. Vamos a ir a la plataforma a ver un ejercicio que nuestra compañera Vilma estuvo tratando de trabajar y a ver por qué la razón no le da la respuesta correcta, aunque ella dice que está seleccionando la respuesta correcta. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí, si es parte de la plataforma o es parte de que a veces un espacio o una coma no lo reconoce y tenemos que hacer esa diferencia. Vamos a ver plataforma. Ok, principiante. Sección 1, ¿verdad, Vilma? Sí. Ok. Ok, y ese de tarea 1. Tarea 1, sí. Ok. En la tarea 1 tenemos a Michelle, tenemos las tres representaciones del verbo to be, tenemos uh-huh, a are y are, el is, ¿verdad? Ahora, uh-huh, en este caso, esta no es la que le salió mala, ¿verdad? Pero en este caso... No. Entonces, me salió, en este caso, ajá, sería Michelle is a floor manager. Yeah. Is a floor manager. En este caso... Sería la 3. Me salió. Ajá. He isn't. Uh-huh. En esta, he isn't. Aquí tiene... He isn't a floor manager. Aquí está mala. Está mala. ¿Sí? Está mal. Uh-huh. Sí. Esta no es la correcta. Sí, entonces la primera, it's not. It's not, yes. Ajá, ajá. It's not. Aquí, ¿por qué? ¿Por qué está mala? Porque tiene un apóstrofe. Ajá. El apóstrofe no tiene que estar ahí. Ajá. ¿Esta es la que le sale mala? No, es la tercera. Es okay. Ahí. Entonces, la tres. Vamos a la 3. Ahí es donde yo tengo dudas, si yo seleccioné mal. Okay. O... Aquí, ajá, hay... Aquí, ver, aquí hay una regla que hay que ver. Vamos a ver, antes de... Es la segunda, en sí, teoría. Am. Yeah, ok. Por ser vocal con N. Yeah, correcto, sí. Ok, entonces... un segundo. Ok, entonces vamos a ver el artículo A. Y esto quiere decir un, ¿sí? Un o una, ¿sí? Uno, uno, ¿sí? Entonces, el artículo A lo indicamos nosotros para representar una cantidad de uno. Por ejemplo, yo digo a house, ¿sí? Una casa, ¿verdad? Pero si digo a apple, esto está mal escrito. ¿Por qué? Porque la regla dice que si la palabra que le sigue al artículo empieza con un sonido de vocal, ya no puedo decir yo a, sino que tengo que decir an apple. Oh. ¿Ok? Y eso, an, quiere decir también, ya sea or, an, quiere decir un o una. ¿Sí? No cambia el significado, o sea, para lo que sirve.
aunque le ponga la N, siempre sigue siendo una manzana, an apple. En el caso de la oración, vamos a ver aquí. Vámonos a irnos a la unidad 1. ¿Sí lo miran, verdad? No. No, está compartiendo. No, okay, vamos a no teacher. Okay. Vamos a irnos otra vez ahí donde estábamos. Con ese en mente, ¿verdad? Con ese en mente, vamos a ver aquí. La tercera, ¿verdad? Entonces, ajá, aquí, ¿cuál sería la correcta aquí? ¿Sería am a o am ajá an? Am an. Am an. ¿Sería am esta o esta la correcta? Esa. Esta, ¿verdad? Porque dice an. ¿Sí? An. ¿Cuál está escogiendo usted? ¿Está escogiendo esta o esta? Sí, es que sinceramente no, yo de esa regla sí no sabía, fíjese. Entonces, por eso es que yo tuve, ahorita que usted la está diciendo, entonces, pero no sé si la menciona en la clase y no la noté, ¿ok? Todavía no, no, todavía no he llegado ahí, sí, todavía no he llegado. Ah, pues me adelanté. Sí, ajá, sí. Pero ese, no, esa es la regla de eso. Ah, yeah, pues. Por eso es que le sale mala, porque aquí dice, am I, I am an assembler, yeah. Ok. Okay. De acuerdo. Okay, very good. Excellent. Good job. Good, buena pregunta. My goodness. Right. Yeah. Thank you, teacher. No, thank you. Gracias por la pregunta. Okay. Vamos a llegar hasta ahí. Vamos a pasar lista y nos despedimos. Okay. Y hoy le toca quedarse a Cristina Beatriz. Cristina. Ok, Brandon, yes. Adrián. Brandon. No. Cristina Beatriz. Here. Ok, le toca quedarse los 10 minutos, ok. No se vaya a ir. Yes. Ya los demás, sí, cuando les pongo su nombre, ya pueden irse. Good evening, o sea, good night. Dennis Joshua. Here. Good night, Dennis. Edwin Alfredo Bonilla. Here. Good night. Edwin Esaú. Here. Yeah, good night. Elizabeth del Carmen. Here, teacher. Thank you. Good night. Jill Yvonne. I'm here. Good night. Thank you. Good night. Henry Alfredo. Here, teacher. Thank you. Good night. Jennifer Beatriz. Here. Good night. Thank you. Good night. Jorge Alberto. Jorge Alberto. Yes, teacher. Okay, thank you. Good night. Jose Montemayor. I'm here. Thank you. Good night. Good night. Luis Alejandro Guzmán. Here. Thank you. Good night. Good night. Manuel Eduardo. I'm here. Thank you. Good night. Good night, teacher. Maria Isabel. Here, teacher. Thank you. Good night. Mario Germán. Here. Present. Thank you. Good night. Mayra Isabel Recinos. Here, teacher. Thank you. Good night. Oscar Andrés. I'm here. Thank good you. Night. Good night. Victor Alejandro. Here, teacher. Thank you. Good night. Good night. Wilma Lisette. I'm here, teacher. Good thank night. You. Good night. Wilfredo Antonio Artiga. I am here, teacher. Good thank night. You. Good night. See you tomorrow. Okay, very good. Excellent. Okay. Good night, everybody. Good night. See you tomorrow. Okay. Good night. Good night. All right. Cristina, how are you today? Hola. Hola, dígame, ¿cómo le pareció la clase? ¿Cómo le está pareciendo las clases? ¿Le están sirviendo de algo? Sí, bastante interesante. La verdad no había visto el verbo. Uh-huh. O quizás sí yo lo había visto, pero no lo había comprendido. Y siento que he comprendido bastante, solo que me falta estudiarlo. Porque sí, yo sí escuché, pero no hallaba cómo formularle la pregunta, ¿no? Oh, ok. Ok, entonces vamos a... Estaba poniendo atención, pero no encontraba la forma de formular la pregunta.
Okay, vamos a practicar. Ya estamos despedidos, todos ya estamos despedidos, ya nos podemos ir. Teacher, perdón. Ok. La pregunta. Sí, dígame. Dígame. Fíjese que me mandaron el link de para la suscripción de los módulos. Ajá. Pero estoy como bloqueado, no puedo ingresar y mandé el chat a las personas que me inscribieron, pero no tuve respuesta. No sé si usted me podrá ayudar. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el problema? Me dice, perdón. Me parece como bloqueada la cuenta, no puedo ingresar. A la plataforma. La plataforma, sí. Ok, Edwin, ¿verdad? Sí. No, ok, no puede. Ok, voy a pedir que se la desbloqueen. Ya. Ok. Y ahí mañana me avisa si no ha podido, ¿okay? Durante el día se lo van a desbloquear, quiere decir que en la tarde ya va a poder hacerlo si hay algún problema, ¿okay? Okay. Y siento mucho que haya tenido ese problema, ¿sí? No, me han mandado un mensaje en el chat para yo en ese momento mandarles a ellos okay. Cualquier cosa avíseme, no se preocupe. Okay. Thank you, have a good night. Hay que ser. Sí, dígame. Yo tengo el mismo problema que el compañero, solo que mi problema se generó porque en el correo me han puesto .com y el mío es .es. Ok, déjame ver. El número 11, ¿sí? Jorge, ¿verdad? Correcto. El 11 día José Enrique Amaya Domínguez. No, Jorge Laín. Oh, el número 10. Ah, pues ya no me movieron porque ayer tenía el 11. Sí, el número 10. Tiene Jorge Laínez @hotmail.com. Sí, pero al final era .es, no es .com. Entonces, cuando yo intento ingresar, como me lo han puesto de otra manera, no puedo ingresar. O sea, aquí lo tengo bien yo, pero en la plataforma dice es. No, o sea, ahí está mal. Mi correo es .es y ahí dice .com. Ok, .es, ok. Sería el contrario. Sí, ajá. .es, ¿verdad? Correcto. Ok. Ya lo reporté y quedaron de que me iban a llamar en el transcurso del día, pero no me han resuelto aún, entonces no podía ingresar. Oh, disculpe, ya, yo se lo arreglo, yo voy a pedir que se lo arreglen inmediatamente. Entonces va a quedar jorgelaines@hotmail.es. Correcto. Ok, excelente, ok. Y siento mucho la inconveniencia, ok. Muchas gracias por su ayuda. Ok. Feliz noche. Have a good night. Bye. Okay. Okay, Mayra. Perdón, Cristina. Lo siento mucho. Yeah. Entonces. Está bien. Y su problema fue formular la pregunta. Sí. Ahí siento que tengo que escuchar nuevamente la clase y repasarlo. Uh-huh. También tenía una duda con lo de el verbo cuando termina en IE, había que agregarle una S, ¿verdad? Sí, ajá. Pero luego dijo usted de que también si terminaba en X, en SH, y en esos casos le vamos a agregar solo la S o ES. Por ejemplo, a Cristina, el verbo wash es lavar, ¿sí? Wash. Does her clothes. Her clothes, yeah. Esta oración estaría mal conjugada, ¿sí? Porque cuando es tercera persona y el verbo termina en SH, dijimos, le agregamos la ES al verbo. Y dice washes. ¿Sí? Washes. Entonces, ahí es donde se le agrega la ES. Si solo le agregamos la S,
está mal escrito, no se entiende, no lo van a entender. ¿Ya? Porque entonces la S era solo para IE. La S es para verbos regulares que no tengan, que no sean de esas excepciones. Por ejemplo, que no terminen SH. ¿Sí? Por ejemplo, el verbo like sería uno de ellos. Este no termina en SH ni SS. ¿Sí? ¿Ya? Ni termina en O. Entonces, en este caso, solo se le agrega la S. ¿Ya? Cristina. ¿Ya? Cristina likes watermelons. Yeah. Cristina likes watermelons. A Cristina le gustan las sandías. Yeah. Entonces ahí le agregamos solo la S. Yeah. En el, si el verbo termina, por ejemplo, crush, el verbo que X, usamos fue crush. X, ¿cómo sería? ¿Mm? En ex. En un verbo que termine en ex. Sí. Y ya, encontremos un verbo que termine en ex. Relax. Relax. Ya. Sí. Entonces, Cristina. Cristina. Relax. On weekends. Weekends. Ya. Ends. Yeah. Si lo escribimos así sería gramaticalmente incorrecto. Incorrecto, sí. Entonces, cuando termine en X, no le agrego la S, porque no, es incorrecto. La regla dice que le tengo que agregarle la IS. Entonces dice Cristina relaxes on weekend. Yeah. Se relaja los fines de semana. Entonces, esas son las reglas que las tengo que aprendérmelas, o sea, no hay de otra forma como yo las puedo aplicar. Tengo que aprendérmelas. Como los auxiliares, el do y el does, ¿cuándo los voy a usar? Sé yo que los voy a usar solamente cuando son terceras personas, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, a Cristina le gusta nadar, ¿sí? O Cristina nada, ¿ya? Cristina no nada, ¿ya? Entonces, si digo Cristina, don't swim, don't swim. ¿Sí? Esto sería mal escrito, ¿sí? Porque aunque digo negativo aquí, pero esto no está de acuerdo con el pronombre que estoy usando. El nombre sería tercera persona. Entonces, en este caso, usaría que doesn't, ¿sí? Cristina doesn't swim. Y para preguntar si Cristina nada, entonces uso el auxiliar, does Cristina swim? Yeah. Does Cristina swim? Ya, yeah. Entonces eso es lo que le pregunté, es lo que le estaba preguntando. ¿Cómo le preguntaría a una segunda persona de una tercera persona? Porque eso es lo difícil, ¿verdad? Cuando preguntamos en las terceras personas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lo que usted hizo es lo que todos hacemos, o sea, lo que hacemos en el caso de que estemos aprendiendo. Do you swim? ¿Ya? En vez de decir, does she swim? ¿Ya? Así es que, ya, todo estuvo bien. No veo yo que... Lo importante es que usted sabe que no era de esa forma. Y ahí es donde usted dice, oh, que entonces estoy aprendiendo, ¿ya? Estoy reconociendo cosas que antes no reconocía, que antes las decía así, ¿está bien o no está bien? No sé, pero hoy sí, así que felicitaciones, Cristina. Muchas gracias. Y no se preocupe, ese es un proceso de aprendizaje, ya. Es un proceso que poco a poco usted va a ir descubriendo nuevas cosas, y créame, le va a ir gustando el inglés y después no va a querer hablar español, puro inglés. La verdad me parece bastante interesante el curso. ¿Verdad me que está sí? Está gustando bastante. Sí. Excelente. Y estoy aprendiendo mucho. Excelente, me gusta eso porque creo que ustedes trabajan muy duro durante el día y sería un desperdicio de tiempo si no estuvieran aprendiendo en estas 2 horas. ¿Okay? Felicitaciones. Y estamos a la orden en lo que
Menos dinero, dinero no me vaya a pedir porque no tengo. Ok, pero estamos a la orden, ok. Ahí tiene mi número de teléfono, en una pregunta en la plataforma o una pronunciación, cualquier cosa, ahí estamos a la orden, ok. No está bien, muchas gracias. No, gracias a usted, Cristina. Pase buenas noches and have a good night. I see you tomorrow. Feliz noche. Good night. Okay. Good night. Bye bye.